Sí, participamos la semana pasada de un torneo nacional de gimnasia artística femenina del nivel C1. Fuimos con dos chicas de acá del Club Unión y con otras chicas de Paraná, de dos clubes de Paraná y de Gualeguay. Por Crespo, entonces, ¿quiénes fueron? En la categoría juvenil fue Wagner Ana Paula y en la categoría mayor Salucio Delfina. Bien. Bueno, ¿qué es lo que efectuaron y cómo les fue? Bueno, este nivel se participan los cuatro aparatos, hacen viga, hacen suelo, hacen salto y hacen paralelas. Bien, no fue. La idea es, el objetivo por ahí era haber llegado ya es un objetivo cumplido, entonces la idea era ir y que las chicas tengan la experiencia de participar en un torneo nacional. A medida que son niveles más altos, es el nivel más alto en el que competimos, entonces el nivel de las chicas es por ahí un poco mayor. Así que bueno, estuvieron, digamos, no sacaron puesto nada, pero bueno, fue una linda experiencia haber podido participar. Bien, ¿y ahora qué otras actividades los convoca? Bueno, la semana que viene tenemos el otro torneo nacional con el otro nivel, que es C2, en La Pampa. Ahí se va a estar viajando Paula Smith, acompañando a las chicas. Son 7 chicas que participan en distintas categorías, en preinfantil, en infantil, en juvenil y en mayor. 7 chicas. Así que ese es el próximo torneo que tenemos. Después, en noviembre, tenemos el otro torneo de la categoría D, que se realiza en Mendoza. Ahí también viajan 6 chicas de acá de Unión. Y bueno, ya para finalizar el año estamos ya preparando la muestra de fin de año, que la hacemos a fines de noviembre, principios de diciembre, así que ya en estos días estamos arrancando también a organizar un poquito eso. Bueno, ¿y cómo es participar de todo esto, no? ¿Cuántas alumnas tenés que preparar y quién te ayuda? Bueno, nosotros tenemos alrededor, son 30 chicas que participan de los torneos provinciales, que están federadas en la Federación Entrerriana de Gimnasia. Con estas chicas estamos trabajando con un horario un poquito más, más carga horaria, digamos, y los profes, está Paula Smith ayudándonos y Fernando Acosta este año. Y después tenemos el resto de las chicas que vienen de forma recreativa, que vienen a practicar la disciplina, pero no compiten en estos torneos. Sí compiten en otros encuentros amistosos y demás. Así que bueno, esa es por ahí la actividad que tenemos. Bueno, ¿desde qué edad se puede venir a practicar y qué tienen que traer? Bien, desde 4 años tenemos... ¿Cómo? Recibiendo desde 4 años los chicos, tenemos 2 grupitos para esa edad de 4 a 6 años, varones y mujeres. Hay un grupo de hasta 6, el grupo es mixto. Después los varones tienen su grupo con el profe y bueno, no tienen que traer nada, la ropa cómoda que ellas para hacer las actividades y nada más. Bien, ¿el costo? El costo es de 200 pesos para los socios y 400 pesos para los no socios. Dentro de ese costo ya está el seguro incluido. Consultarte, bueno, ya esta época del año no se pueden inscribir, pero para tenerlo en cuenta para el próximo año, ¿o sí? Sí, nosotros inscribimos durante todo el año, sí. Hay chicos que el mes pasado comenzaron, ayer mismo una chica vino a probar, a ver si le gustaba, así que sí, nosotros, como es un deporte individual, no afecta, digamos, al otro, cada uno hace hasta donde puede, entonces las inscripciones son abiertas durante todo el año. Bien, ¿la inscripción también tiene un valor o es solamente la cuota mensual? Sí, la inscripción también tiene un valor, pero en este momento no lo recuerdo, sí. Bueno, ¿esta es una disciplina que representa al club o ustedes vienen acá y utilizan las instalaciones? No, esta es una disciplina del club, nosotros representamos al Club Unión en los torneos provinciales y en los torneos nacionales, sí. Bueno, ¿te gustaría contarnos algo más? Bueno, no, que los esperamos a aquellos que se quieran seguir sumando y bueno, y agradecer por ahí la participación de nuestra subcomisión que trabaja, digamos, un poco
sin nombrarlos, trabaja mucho para que nosotros podamos seguir creciendo. Nosotros hemos crecido mucho en estos años porque comenzamos con muy poquito, son elementos por ahí muy caros, y bueno, ellos nos han ayudado mucho a que podamos lograr todo esto. Y también obviamente al club que nos abrió la puerta en aquel momento, y bueno, y ahora estamos acá gracias a ellos. ¿Esta disciplina es solamente para niños o ustedes lo hacen también para adultos? No, tenemos un grupo también para adultos, que ese grupo está a cargo de Paula Smith, que practican martes y jueves por la noche y miércoles a la siesta. También se pueden acercar en grupos de mayor de 18 años. Déjame profundizar en qué consiste practicar esto. Vos decías hoy que es una disciplina individual. ¿Hacen gimnasia y la mezclan con danza o cómo es? Sí, nosotros estamos participando en niveles bajos todavía para eso. Nosotros participamos, como yo te decía, hacemos series en viga, en suelo, en paralela y en salto. En suelo es todo lo que trabajamos verticales, trabajamos media luna, trabajamos roles, todas las destrezas. También tiene un poco de la danza, pero los niveles que nosotros tenemos hasta ahora son series obligatorias, ¿sí? No es con música ni nada de eso. Te consultaba por lo que veo colgado también del techo, ¿de eso practican? Sí, a esto tenemos otra profe, que es la que da telas, acrobacia en telas, que se sumó este año, más o menos en septiembre, comenzó con las clases, agosto, septiembre, y son los días viernes y sábados. Tiene dos grupitos, uno para chicos y uno para adultos también. La profe se llama Solange Anderson y es de Libertador San Martín. Ahora sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.